Y estamos aquí con grupo de italianos que viven en nuestra ciudad y que están organizando el denominado café italiano. Le doy como el tono. María Teresa Novela, Carmen Bavaro, Antonio Penduzzu. Ahí está. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, a ver, cuéntenme qué están organizando. Primero agradecerles por permitirnos el espacio y poder difundir esta parte, digamos, de lo que es el evento en sí, y que nace un poco con el espíritu que tenemos este grupo de italianos que se formó hace casi un año. Muy poquito. Sí, con la idea de reencontrar las raíces italianas y fomentar lo que es la parte sociocultural de nuestra Italia, ¿sí? Donde abarca el cine, el teatro, la lengua, en la literatura, etcétera, etcétera. Tiene una cultura muy rica. Una cultura muy, muy rica. Y dentro de eso está este evento que se está denominado Café Italiano, que se va a realizar el día de mañana, pero para eso voy a dejar que lo expliquen tanto Carmen como Teresa, que en cierta manera son las gestoras de este proyecto, junto con Gabriela, que hoy no pudo venir por una situación particular. Así que las dejo a ellas para que expongan esto. Para que nos cuenten. Primer encuentro, quiere decir que esto va a ser el puntapié para muchos más. Claro, la idea es, como dicen, una reunión de café donde podamos encontrarnos todos los oriundos de Italia, los hijos, los abuelos, y bueno, para en una charla de café expresar esos recuerdos, recordar a nuestros abuelos, a nuestros padres, y proyectar y en comunidad, digamos, y es abierto a todos, está abierto, no necesariamente tienen que saber hablar italiano, porque algunos, muchos no saben italiano, la señora profesora de italiano, Gaby también es otra de las profesoras de italiano, que van a ser las moderadoras del encuentro. Bueno, y surgió la idea, creo que va a ser algo muy novedoso, muy lindo, para poder juntarnos, para hacer la familia de italianos en Tandil. Muy bien. Es un grupo, en realidad, que ha nacido hace casi un año, que siente muy, son descendientes de italianos la mayoría, pero sienten muy profundamente las raíces italianas, y bueno, este grupo nació para expresar a través de la danza ese sentimiento. Y bueno, y han surgido distintos proyectos como este del café italiano, y también, bueno, es una forma de conversar así libremente, como uno conversa cuando va al café o a tomar algo con los amigos. Esto me toca muy de cerca porque mi mamá, que ya no está, pero ella era una activa trabajadora de la Casa de Italia en Ayacucho. Y bueno, han armado un grupo tan grande. Una charla de amigo abierto a toda la comunidad, todo aquel que quiera acercarse. Que se habían formado y todavía continúan, un grupo hermoso de gente, recordando, bueno, la cultura, los valores, los bailes, comida, todos tenemos este grupo nace eso. Justamente así, para expresar la danza italiana, pero debido al éxito que tiene, porque realmente tuvo un éxito que colmó las más amplias expectativas, fueron surgiendo otros proyectos también, como este. Creo que la mayoría tenemos siempre por nuestras venas un poquito de sangre italiana. La mayoría es mejor que expresarlo a través de la lengua, ¿no? De poder conversar, los que saben en italiano, y los que no saben, por lo general el italiano se entiende. Eso es así verdad. Que bueno, también pueden intervenir. Y ustedes, en lo personal, vos que sos hija de nieta y sobrina de tíos italianos. Mi papá nació en la Argentina, pero soy nieta de italiano. Claro, ¿tu caso? Yo soy descendiente directo, mis padres eran de Cerdeña. O sea que has vivido bien. La sangre nos lleva un poco a trabajar sobre este tema y otras cosas. ¿Sí? Y otras cosas. Un poco lo que ¿y decía. En su caso? Yo soy nieta de cuatro nonni italiani. Yo los cuatro. Tú de nonni cuatro mío también eran italianos. La comunidad italiana, que a nivel nacional, digo, trabaja mucho realmente aquí en la Argentina, y bueno, se van agrupando y surgen cosas realmente fantásticas. Nuestra intención en realidad es, como dijo recién Teresa,
casi junto con el mismo grupo cuando se armó, que ahora estamos conformados de una comisión directiva y trabajando para la personalidad jurídica. Ahí casi de la mano se formó el grupo de baile para mostrar las danzas típicas italianas, sí, de la mano de María José Medici y Soledad Cristófaro, que nos llevan de la mano porque ahí tenemos, en el grupo de baile somos casi 30 bailarines. Sí, sí. Que yo soy bailarina. Entre chicos y grandes. Y, pero una convocatoria tremenda. El año pasado estuvimos en el Teatro Coliseo de Loma de Zamora para la fiesta de la Navidad, junto con la Orquesta Sinfónica y otros grupos más. Esto, digo, es casi como una linda excusa para conectarse, para juntarse, para conocer más de nuestras raíces, que realmente... Conocer historias de otros. Claro, claro. Bueno, sí, tenemos para todos aquellos que se quieren interiorizar de nuestro grupo y hacer algunas consideraciones, saber en qué estamos trabajando, porque claro, proyectos tenemos muchos, bueno, está la página de Facebook que se llama Italianos en Tandil, y ahí pueden manifestarse y solicitar lo que necesiten de su interés y vamos a estar a disposición para poder ayudar. Qué bueno. Chicos, vamos a recordar entonces el encuentro, el lugar y el horario. Sí. Mañana sábado a las 15 horas en Antonino. 17 horas en Antonino, que queremos agradecerle también la buena predisposición de la gente de Antonino, que les encantó la propuesta, idea. Y si no, todo preparado a través del Face, que hoy todo el mundo entra en el Face, y ahí van a ir surgiendo bien las novedades y próximos encuentros. Tenemos mucho, y esto es el proyecto de hacer este encuentro una vez por mes. Chicos, les agradezco esta visita. Mañana a ustedes. Por favor. El grupo de italianos en Tandil, bueno, mañana el primer encuentro de este café.